Asesoría Inmobiliaria. Así es, sí, muchísimas gracias. Y bueno, si usted anda por ahí interesado en comprarse una casita, hacerse de un bien, ahora sí que inmobiliario, qué mejor manera que hacerlo a través de un experto con el ABC de cómo hacer su compra. Y la mejor manera de hacerlo con nuestro queridísimo ingeniero Martín García, que nos acompaña de Mundo Firme, nuestro director. ¿Cómo está, ingeniero? Salvador, primeramente con el gusto de verlo de nueva cuenta. Un placer. También felicitar al programa por sus 30 años. No tuve la oportunidad de estar el día de la celebración. Seguimos hoy. Pero finalmente, felicidades, un gran logro y un gran avance. Y efectivamente el día de hoy traemos el tema que se llama el ABC para comprar propiedades. Son 7 pasos básicos que nosotros recomendamos a las personas para que tengan por ahí esto bien cubierto y al momento de querer comprar, pues sepan cómo hacerlo, ¿no? Primer paso, comparar el precio. Ahorita hay mucha oferta, entonces es muy conveniente que siempre se haga una pequeña tablita donde se vaya poniendo superficie de terreno, superficie de construcción, las características del inmueble, recámaras, baños, etcétera, acabados. Qué importante. Y posteriormente, bueno, ya una vez que has decidido cuál es la casa que te gustó, ahora sí checar papeles. ¿Qué significa esto? Bueno, escrituras, predial, agua, que todo esté en orden. Yo creo que eso es bien importante, perdón que capine esta parte, porque se están prestando ahorita muchas fraudes, ¿no? Totalmente. De pronto, entonces hay que tener muy, muy, muy claro que sea una propiedad realmente avalada por un notario, de que es de la persona correcta, el dueño, ¿no? Y si no, cuando menos con el asesor inmobiliario, que es el que le puede dar la orientación. Uh-huh. Hay que checar también que no tenga gravámenes ni adeudos. Ahorita hay mucha gente que tiene hipotecas, embargos, etcétera. Entonces esto tenemos que hacerlo muy, muy bien revisado. Hay que dejar siempre, ya una vez que haces esto, un anticipo para que le des la garantía a la seriedad de la oferta. Tener un contrato de compraventa, que sería el siguiente paso, donde ya formaliza la operación con una pena económica en dado de caso de incumplimiento. Uh-huh. Hay que también integrar en ese momento ya el expediente donde ya se sacan los avalúos, los certificados. Se revisa, ahorita lo que dices es la suplantación de identidad, es muy frecuente. Hoy se piden cuando menos 2 identificaciones para que la gente pues efectivamente valide quién es y no tenga ningún tipo de fraude. Y por último, la firma de la escritura. Es el culmen donde ya quedas totalmente asegurado de que tu bien raíz ya es de tu propiedad, ¿no? Entonces estos serían los 7 pasos que nosotros recomendamos para que si van a invertir lo hagan con todo el cuidado y sepan seleccionar primeramente el inmueble y firmar la escritura correctamente. Definitivamente, que no nos gane la emoción, de repente la comezón, como dijeran por ahí vulgarmente, de comprar. Hay que tener cuidado con eso. Y para hacerlo a través de un experto, ¿dónde lo podemos encontrar, ingeniero? Claro, estamos en el 333-147-0808. Mi nombre es Martín García y estamos para servirle cualquier asesoría inmobiliaria. Es totalmente gratuita, basta que digan que es del programa Arriba Corazones. Perfecto, gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Y nosotros nos vamos con Ceci hasta el otro lado del estudio. Un placer, en tu casa. Vamos para allá. Muchas gracias.